Y aquí se nos ha invitado y se le ha invitado al tribunal a conocer de otro caso, del denominado caso Basura. Debo decir que esta investigación comienza el año 2011 y comienza por la querella que presenta una empresa de recolectora de basura en la municipalidad de Maipú respecto de determinados concejales. Es así como esta investigación va creciendo. Luego traslada la investigación a la comuna de Cerro Navia. En la comuna de Cerro Navia se empieza a investigar al alcalde, el señor Luis Plaza. Se comienza a investigar también a funcionarios de dicha comuna, donde trabajaba mi clienta, doña Marcela Morales, y donde también prestaba servicio don César Vidal. ¿Cuándo parte la investigación, su señoría Colina? Es una incógnita. Yo esperaba que por primera vez el Ministerio Público quisiera transparentar, ojo porque estoy ocupando palabras absolutamente pensadas, transparentar, digo, cierta información que durante 7 años de investigación las defensas todavía no pueden obtener. Se formaliza. La primera gran formalización ocurre en agosto del 2015. 27 días duró esa formalización y es el primer gran fracaso del Ministerio Público, pues el juez de garantía dice que no concurre ninguno de los requisitos de la letra A ni de la letra B. Y es el primer momento, su señoría, y llamo la atención porque tiene que ver con esta causa, es el primer momento que se nombra a Colina. Es el primer momento en que se le imputa a doña Marcela Morales. En ese momento, malversación de caudales públicos por parte del Ministerio Público. Esta resolución del juez de garantía es confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelación. A partir de ese momento, de agosto del 2015, empieza el Ministerio Público una labor contra el tiempo. Empieza a buscar información, porque llevó a esa formalización con solo una declaración. ¿Qué declaración, su señoría? La vamos a ver más tarde, pero testigo número 14. Doña Jessica Severín. Recién en noviembre del 2016, su señoría, se reformaliza y se incluye en esta reformalización a don César Vidal y a los otros acusados. Siempre en el marco de esta gran causa denominada basura, donde lo que pretendía el Ministerio Público era un macrojuicio donde poder llegar a imputar a 4 alcaldes de distintas zonas. Y para valerse de esa imputación requería abajo de ciertas personas, funcionarios públicos, atrapados, coaptados estos funcionarios públicos menores, saltaban entonces a los alcaldes. Y esto sufre nuevamente un gran revés, porque en julio del 2018, y esto el Ministerio Público lo sabía, porque junto con la defensa, aquí con el abogado Balmaceda, lo habíamos solicitado, la Ilustrísima Corte de Apelaciones separa esta investigación. Y la separa, su señoría, porque estaban unidas artificialmente. Ya estaba presentada la segunda acusación por parte del Ministerio Público, que como ya se dijo en el relato anterior, tuvieron que presentar 2 veces la acusación. La misma acusación siempre, 290 testigos, 100 y tantos peritos, 1000 y tantos documentos, etc. Y la Ilustrísima Corte de Apelaciones dice, no, esto se tiene que ver por separado porque no existe ninguna conexión. Así entonces nace esta arista denominada la arista de Colina, que nada tiene que ver, pero nada tiene que ver con lo que el fiscal regional Occidente les acaba de decir a ustedes, tribunal. Solicitaremos la absolución de todos los cargos formulados a nuestros clientes, a mi cliente, doña Marcela Morales Aliste y a don César Vidal Vega. Y para eso, su señoría, la invitación que hace esta defensa es lo siguiente. Va a haber un grupo de razonamiento que dice relación con la investigación. Efectivamente, ya lo dijeron mis colegas, la investigación tiene unos serios déficits
Y por otro lado, su señoría, tampoco se podrá cumplir con la promesa de los acusadores en cuanto a que se podrá probar todos los elementos del tipo penal. En cuanto, su señoría, a la investigación, ¿cuáles son los defectos en la investigación que se traerán a este juicio? El primero, con todas sus palabras, una investigación irracional. Esto atenta gravemente contra el inciso sexto, el numeral tercero, el artículo 19. Para que haya una sentencia condenatoria, debe haber un procedimiento racional. ¿Es este un procedimiento racional? No. ¿Y por qué? Los primeros cuatro testigos del auto de apertura son funcionarios policiales. Cuando vengan a declarar, su señoría, este tribunal podrá percibir la visión de túnel que ellos han tenido durante toda esta investigación. Siempre lo único que hicieron fue investigar a dos personas, no hechos, dos personas. ¿Por qué? Porque la investigación en ese momento era un universo, denominémoslos el universo basura. No estaba pensada para aislarlo, como en derecho procedía, y dejar entonces el caso Colina por separado. Y es relevante, su señoría, cuando uno dice, mire, investigó a personas y no hechos, y no hechos, sí, es muy relevante. Estos testigos, funcionarios de la Policía e Investigaciones de Chile, no podrán explicar la razón o el por qué no se investigó a los más de 600 personas contratadas bajo esta modalidad. Es razonable pensar que de 638 personas contratadas a honorario, solo dos, que tienen mucho que ver, porque ya lo dijo el fiscal, mucho que ver en la causa basura, habrían cometido fraude al fisco, solo dos. No hay explicación alguna o motivo por el cual se deja de investigar a algunas personas que a la luz de los actuales hechos acusados deberían estar aquí sentados. Ya se mencionó una, su señoría, la testigo 14, doña Jessica Lorena Severino Mancilla. Me voy a referir en unos minutos en particular a ella. Pero desde ya, cuando esta persona fue suspendida condicionalmente, cuando pagó 300.000 pesos durante un año, este defensor le hizo ver al Ministerio Público, en particular a su fiscal regional, cuáles eran los motivos por qué hay así. Y a otras personas, mis clientes, en la misma hipótesis, no se le ofrecía la misma salida. Nunca tuve respuesta de ello. Por primera vez, su señoría, en años, estas defensas podrán ejercer el derecho a contraexaminar a esta testigo. Otro elemento que los policías no podrán traer a este juicio es la falta de móvil. Ya algo ya se habló. ¿Por qué estas dos personas de un universo de 638 funcionarios a honorarios en la Municipalidad de Colina no habrían realizado su trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué dos de 638? ¿Por qué la Municipalidad de Colina solo a estas dos personas le habría beneficiado con estos dineros sin exigirle su contraprestación? ¿Por qué? 7 años de investigación, señoría, cantidad de recursos que han invertido. Aquí vemos 3 fiscales, 7 es el número que siempre van a las audiencias y no podrán explicar. Vamos a la testigo número 14, Jessica Loreno Severino Mancilla, que ya se ha hablado de ella. Señoría, declaró en 3 oportunidades en el Ministerio Público siempre como imputada, nunca como testigo. Eso va a traer bastantes problemas a esta audiencia, porque los contraexámenes están pensados respecto de aquellos que declaran como testigo, con las cargas procesales que significa mentir en el juicio o entregar información falsa ante el Ministerio Público. Ella tiene una ganancia secundaria, ella se encuentra sobreseída y al leer la acusación, su señoría,
al leer la acusación del denominado Hecho 5, ustedes podrán percatarse que la imputación que le hace el Ministerio Público, porque aparece como imputada, es exactamente la misma que se le hace a las personas que hoy día están acusadas acá en el Hecho 5. Sin embargo, por alguna extraña razón que nadie sabe, pagando 300 mil pesos, firmando durante un año, llegan a una pena inferior de 3 años. Y a nosotros nos piden 10 y 15 años, por los mismos hechos. En las 3 veces que declaró esta persona en la investigación en calidad de imputada, fueron antes de su formalización en noviembre del 2016. Otro elemento, su señoría, porque esta investigación es irracional. La información obtenida fue con vulneración de garantías fundamentales. Y aquí tengo que sacar a colación entonces lo que dice el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que nombró ya, contaminando este tribunal, con una testigo que fue excluida por vulneración de garantías, porque en la obtención de su información, el juzgado de garantía, la ilustrísima Corte de Apelaciones, en causa Rol 5649 del 2018, del 28 de diciembre del 2018, y la excelentísima Corte Suprema, porque recurrieron de queja, le dijeron no, no señor, bien excluida, vulneró garantías fundamentales. Los acusadores no solo tuvieron esta sanción, su señoría, y aquí me permito decir algo, el Ministerio Público tratará, y en esto esta defensa estará muy atenta a su señoría, pero tratará de introducir la información que fue excluida, no solo por vulneración de garantía, sino también por otras razones, de traer esa información a este juicio a través de otras personas, o no haciéndole caso al auto de apertura. Ya lo anticipó el fiscal regional cuando dijo que las escuchas telefónicas iban a ser presentadas a través de los funcionarios policiales. Sus señorías, el funcionario policial número 2, Pedro Sepúlveda, solo puede declarar por el hecho 9. Solo puede declarar por el hecho 9. Y existe, y tenemos transcrita, la discusión en garantía. Y así lo dice además el auto de apertura. Sin embargo, ya quieren hacerlo declarar y lo anticipan por un hecho que fue excluido. Todo esto que estoy diciendo también fue resuelto por el juzgado de garantía y por la ilustrísima Corte de Apelaciones, que en su fallo, séptima sala, doña Maritza Villadangos, la ministra María Luisa Riesco y el abogado integrante doña Claudia Chaimovic, dan cuenta entonces que el recurso de apelación respecto de estas exclusiones fue desechado. Es importante también decir, su señoría, que la documental número 11 también es una prueba obtenida de forma ilegal. Es obtenida a través de una persona que no es fiscal del Ministerio Público. Otro elemento más de por qué esta investigación no es racional. De los 15 documentos ofrecidos, 12 corresponden a documentos de la Contraloría General de la República. Los testigos 7, 8, 11 y 12, funcionarios de la Contraloría. Y lo que van a tratar de hacer el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado es trasladar una investigación administrativa sin más a sede penal para que este tribunal haga una metaevaluación de esa investigación administrativa. Por supuesto, la información obtenida en la Contraloría General de la República se obtiene de una forma distinta a como deberían haberla obtenido en una investigación en materia penal. Las personas que van a declarar en sede sumarial fueron sin que se les advirtieran de sus derechos,
sin derecho a abogado, sin conocer incluso el contenido de esa carpeta. Y es por eso, y en este minuto, su señoría, que también quiero advertir que el Ministerio Público, ya en su alegato de apertura, está invitando a invertir la carga de la prueba. Fíjese la estructura gramatical de lo que dice el fiscal regional. Las defensas no podrán probar que trabajaron. Pero si eso es procesal básico, nosotros podemos tener incluso una defensa negativa. Son los acusadores los que deben probar las cosas. Sin embargo, hay abundante prueba de lo contrario. La investigación del Ministerio Público, su señoría, se encuentra incompleta. Los investigadores no podrán responder sencillas preguntas orientadas a quien entreguen información sobre cómo operaba la municipalidad, por ejemplo. ¿Por qué, insisto, ellos nunca investigaron a las 636 personas que estaban en la misma condición de mis clientes? Es más, la información entregada por la Contraloría General de la República informa que otras dos personas con nombre y apellido no habrían cumplido con la parte del contrato. Sin embargo, el Ministerio Público nunca las investigó. Nunca. Y cuando digo nunca, su señoría, nunca. Otro elemento más de esta irracional investigación. El Ministerio Público tratará de ingresar información que el auto de apertura excluyó, como es la declaración, ya lo dije, del testigo número 2 sobre escuchas telefónicas. El testigo número 2, el señor Pedro Sepúlveda, oficial de la policía, fue excluido en garantía. Sin embargo, ya lo anticipó el Ministerio Público, van a tratar de burlar esa prohibición. En cuanto, su señoría, a los elementos del tipo penal, se va a demostrar al finalizar la etapa de prueba que los elementos del tipo penal no se configuran. Además, se demostrará que se cumplió con todos y cada uno de las cláusulas del contrato de honorario entre la Municipalidad de Colina y mis clientes. En esos contratos, sus señorías, la cláusula séptima cobra especial relevancia. Y esa cláusula séptima, su señoría, es la que obliga a nuestros clientes a realizar determinados actos. Se demostrará en el caso de doña Marcela Morales Aliste que sus hitos o contraparte, denominado Sexplan, durante el tiempo imputado, fueron mucho más que una persona. Se trae a colación a Jessica Lorena Severino Mancilla, una persona que tiene una ganancia secundaria, que hizo un trato con el Ministerio Público, que nadie sabe qué fue lo que pactó. Pero la cadena, la línea de tiempo, su señoría, que es lo que nunca investigó el Ministerio Público ni sus oficiales, demuestran que hubo a lo menos 4 Sexplan. 4. Y ellos, su señoría, ni una palabra en la investigación respecto de ellas. En el caso de don César Vidal, la información es absolutamente precaria y deficiente. Llamo la atención nuevamente en el auto de apertura, su señoría, porque esto va a ser una discusión fuerte. El auto de apertura, a partir del testigo 6 en adelante, solo menciona hecho 5, vinculado al hecho 5, salvo el testigo del número 2, que está citado a declarar por el hecho 9. Cualquier manifestación de los acusadores en torno a ampliar la órbita o el radio de confesión o de declaración de estos testigos será una forma de engañar al tribunal. Su señoría, lo van a hacer. En relación a la acusación, también problemas respecto a la acusación. La investigación no podrá probar los extremos de la acusación en los términos que están planteados. Los elementos tales como el concierto para defraudar. No hay ninguna propuesta fáctica en la acusación de cómo se habrían concertado estas personas.
ya para finalizar, dentro de los 23 minutos que solicité su señoría, dos elementos respecto de la demanda civil. La demanda civil debe ser desechada, por cuanto no se podrán probar entonces los extremos fácticos de la solicitud. Pero además, su señoría, conforme lo dispone el artículo 59, en particular artículo 61 y 261 letra D del Código Procesal Penal en relación al 2332, ha operado la institución de la prescripción, por lo menos la prescripción parcial de varias de esas supuestas obligaciones. Y además, su señoría, en el caso de doña Marcela Morales, efectivamente, mientras ella fue administradora municipal en la Municipalidad de Cerro Navia y prestó servicios en la Municipalidad de Colina como asesora de SECPLA, existía una incompatibilidad legal. Cuando la Contraloría manifiesta esta incompatibilidad, doña Marcela Morales devuelve inmediatamente ese dinero, que es 5.777.777 pesos. Eso está registrado también, su señoría. Por todo lo anterior, debo señalarle al tribunal que desde ya estamos en presencia de una investigación fuera de todos los cauces legales. Y que, por sobre todas las cosas, dentro del ámbito de la litigación, lo que uno espera es un fair play. Si nos excluyeron a ambos prueba, esa prueba no puede ser traída de alguna forma oblicua o no destinada al efecto a este tribunal, su señoría. Y en esto, esta defensa va a llamar la atención del tribunal cada vez que el Ministerio Público quiera ingresar esa información de forma no adecuada. Eso es todo, su señoría. Ya, antes de continuar a los intervinientes, para que se incorpore el señor fiscal que se retiró de la sala, les voy a pedir, por también por disposición de la sala, que cuando, ¿sí?, que cuando alguien quiera retirarse, por lo menos lo hagan con la prevención a esta jueza presidenta para efectos de autorizarlo, ¿no? Entiendo que habiendo más de un abogado, por cierto, la defensa o la posición jurídica va a sostenerse por el resto de los intervinientes, pero la diferencia mínima que se espera es que se cumpla con ello. Señor abogado, puede continuar. Gracias, su señoría. Señoría, la verdad que no resulta fácil hacer un alegato de apertura después de estar casi 4 años sometido a una investigación que efectivamente, como usted ya ha corroborado, se ha visto, hemos venido definiendo como sesgada, arbitraria, y que en el fondo ha vulnerado permanentemente, creemos, el principio de objetividad, que la tiene que regir. Tenemos claro, señoría, que este no es un tribunal de denuncia, no venimos a denunciar la investigación, pero sí es relevante el momento de ver cómo se obtuvo la prueba y la calidad de la misma. Eso es lo relevante desde el punto de vista de cuando hay una investigación, señoría, que naturalmente no tiene los estándares suficientes. En esos términos, señoría, creemos naturalmente que, dado que la prueba es de mala calidad, que es una investigación que ha traspasado el principio de objetividad, se hace complejo desde ya pedirle a mi representada 12 años de cárcel. Señora, estamos en 12 años de cárcel, es una pena similar al homicidio, con todo lo que ya hemos visto desde el punto de vista de cómo se ha manejado esta investigación. Y la verdad, señora, es que para eso creemos que es importante develar cuál es el caso que nos trae el Ministerio Público. Y el caso es bastante sencillo, no tiene mayor complejidad. Este es un caso, señoría, donde a mi representada en particular se le acusa de no haber tenido la prolijidad suficiente al momento de visar una boleta de honorarios para su pago. Y ese es el caso, no es más. Eso es lo que hay que dilucidar. Y si esa falta de prolijidad fue culposa, negligente o fue dolosa. Todo lo demás, su señoría, ha sido lamentablemente faltar a la objetividad, faltar naturalmente a una investigación sesgada, como he dicho, y lamentablemente, y lo digo en términos peyorativos, señoría, apegada a este caso basura. Este caso basura, señoría, ha sido tremendamente dañino para mi representada. Nos han asimilado a otros alcaldes, señoría, en calidad de IDECO. Nos han traspasado literalmente una serie de argumentaciones históricas de que estamos en una investigación de lavado activo. Nos han dicho, su señoría, para mantener esta investigación unida, que acá había una asociación ilícita. Son todos los titulares que hemos tenido, señoría, que subir 4 años. Cuando uno llega a esta instancia, llega, comillas, feliz.
porque queríamos llegar acá para poder hablar, porque toda la audiencia está restringida a una temática en particular. Todo eso es lo que ha pasado en estos 4 años. Y ha sido la forma, lamentablemente, de la Fiscalía Regional, que es un tribunal de dar cuenta de cómo han trabajado, de intentar mantener esta investigación unida. Hoy día no estamos acusados por ninguno de esos delitos. Ya llama la atención, ustedes lo verán, señoría, al oficial investigador, son todos de la Brida, no es coincidencia, estaban investigando un lavado activo y llegan supuestamente un poco como de rebote a esta investigación. Y en ese mismo afán, señoría, también creemos que esto mismo es lo que ha hecho el fiscal regional en su alegato de apertura. Incluso en otra lista derivada de este caso basura, que ha sido el que le ha servido como paraguas de esta investigación, fue absuelto el exalcalde Sabat. Y por puro voluntarismo, y eso es peligroso en el Ministerio Público. ¿Por qué digo es peligroso, señoría? Porque incluso terminado el juicio, se dictaba una sentencia absolutoria, él dice, la verdad que yo sigo convencido de que él cometió estos hechos. Y ese es el problema cuando hay un Ministerio Público, señoría, que cree que debe sustentar la acción penal sin ni siquiera respetar los intereses de la jurisdicción. Si un tribunal se pronuncia, el Ministerio Público, creemos que lamentablemente en esta investigación ha seguido operando igual. Ha transgredido derechos y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir denunciando en el alegato de apertura en conjunto que lo ha dicho mi colega anteriormente. Y así en el fondo, ¿qué creemos que es lo que ha pasado con esta investigación de túnel que decía mi colega anteriormente? No se ha investigado, señoría, un caso, se ha investigado personas. Y evidentemente, y esto lo vamos a dar cuenta más adelante cuando hablemos del sumario administrativo, ¿por qué hay personas, por qué hay situaciones en la misma situación, señoría, que están en sus casas sentados sobreseídos? Hay gente que tiene el desparpajo de sentarse acá adelante, que están sobreseídos para decir que van a quedar como coimputados, no sabemos si como testigos. Y eso no puede ocurrir, porque por eso estamos frente a un tribunal, naturalmente, señoría, que estamos clamando y pidiendo justicia. En primer término, ¿cuándo se devela esto? Se devela, señoría, con la incompetencia. La incompetencia no es como lo plantea naturalmente el fiscal regional. Están todos los antecedentes objetivos en la página del Poder Judicial, como nosotros naturalmente la discutimos, la peleamos, como dijo mi colega, llegamos a la instancia de las Cortes de Apelaciones para pedir tener una investigación no contaminada. Porque cada vez que argumentábamos, venía el lavado activo, venía la asociación ilícita y una serie de argumentos que no tienen nada que ver con esta investigación, que es tan sencilla como lo he resumido al principio. Luego vinieron, señoría, las exclusiones de pruebas durante la audiencia de juicio oral. También se hizo cargo, como hace repetitivo, señoría, la exclusión de Débora Sepúlveda. Débora Sepúlveda no se excluyó, porque nosotros lo vimos porque un tribunal vio que esa prueba naturalmente era ilícita. Es tremendamente complejo, ustedes lo saben, señoría, como juez de garantía, excluir prueba por violación de garantía. Tiene que ser flagrante, tiene que ser evidente. Así fue, y así fue confirmado por la Suprema Corte de Apelaciones. Y al final, señoría, creemos que simplemente lo único que tienen que ustedes mirar, que es lo que voy a entrar al detalle, es la evidencia. ¿Qué prueba realmente hay en esta causa, señoría, para poder pedir una pena de 12 años a mi representada? Y simplemente lo que no podemos pretender o de alguna manera entender que es suficiente es que una mera sanción administrativa pueda ser suficiente para entender que hay responsabilidad penal. Eso es lo que el Ministerio Público hoy día nos quiere presentar en su caso, creemos nosotros. Es una investigación administrativa, que efectivamente hubo un sumario, que hubo una sanción que fue el 20% más de su remuneración en el caso de Isabel Valenzuela, ni siquiera de las máximas. Dicen, bueno, si hay una sanción administrativa, tiene que haber responsabilidad penal. Ergo, no es así de fácil, señoría, estamos años luz de entender que se puede asimilar esa sanción a una responsabilidad penal, entendiendo además que las conductas imputadas son todas dolosas y de dolo directo, ni siquiera de dolo eventual. En ese orden de cosas, señoría, esta investigación del sumario administrativo, porque es relevante, nace a través de una denuncia anónima, esta investigación en la Contraloría General de la República. Ustedes saben, señoría, y creo que es importante empaparse un poco, visualizar el ámbito municipal para entender esta causa. En las denuncias anónimas hay intereses políticos, hay intereses personales, nadie sabe que está tratando de una denuncia anónima. Al contrario, puede denunciarse cualquier cosa, porque naturalmente el anonimato se presta para eso. Pero es el sistema que estableció naturalmente en sede administrativa. Y, naturalmente, entendiendo que estamos frente a estándares distintos, estándares diferentes, su señoría, simplemente solamente para visualizar, ahí lo que se está buscando es un reproche a su función administrativa, a su falta de probidad, como lo dicen las propias, ahora mismo, las mismas circulares, una conducta intachable, desempeñar fielmente el cargo, una preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Eso es lo que se busca en ese sumario administrativo. No se busca una responsabilidad penal. Incluso más en este trasladar el sumario administrativo, y aquí hay que ser preciso, el señor Pérez Caraz nos dijo al inicio, se dio por acreditado que los servicios no se prestaron. Totalmente errado, su señoría. Las citas hay que ser muy precisos. El sumario administrativo, que espero comentar que ustedes lo van a leer, no dice eso. Dice, en particular, expresamente concluye que a juicio no están acreditados detalladamente los servicios. No concluye nada de similar a lo que dice el señor Pérez Caraz. Dice expresamente eso. Entonces, es importante que miren ese sumario administrativo, señor, que es prueba documental, y esa es la expresión que utiliza el sumario administrativo. No se encuentran acreditados detalladamente los servicios. ¿Por qué? Porque no les corresponde hacer ningún reproche de carácter penal en ese sumario administrativo.
Y además, su señoría, lo que también nuevamente llama la atención en esta falta de objetividad, es que en su sumario administrativo habían dos personas más, que ustedes lo van a poder ver, es parte de la prueba documental que aprobó el Ministerio Público, Alexis Flor y Enis Pons. Alexis Flor y Enis Pons se dio también en este mismo escenario que no estaban detalladamente acreditados los servicios. ¿Lo hemos sentado aquí, su señoría, Alexis Flor y Enis Pons? Perdón, ¿Denis? Denis Pons, su señoría, okay. Y Alexis Flores. Uh-huh. Ninguno de ellos está sentado en este tribunal hoy en día. ¿Y por qué es relevante esto? Porque nuevamente en esta visión de túnel tenemos gente que pareciera ser que podría haber participado de este otro fraude, eventualmente boletas de honorario, como se quiera definir, y aquí se eligió a las personas que se iban a acusar. Eso es evidente, su señoría, porque por algo no están sentados hoy día naturalmente en esta investigación. Unido a un hecho no menor respecto al tema de la Contraloría General de la República. Ustedes lo saben bien, señoría, que la Contraloría General de la República, quien fue el que hace el sumario, es un funcionario público, evidentemente. Jamás existió denuncia por parte de la Contraloría General de la República al Ministerio Público para efectos de entender de que estos hechos revestían caracteres de delito. No existió nunca. ¿Y por qué no existió? Porque naturalmente quien sumarió y aplicó las sanciones no entendió que tenían esa gravedad o tenían ese cariz. Simplemente lo único que dio por acreditado es que no se daban detalladamente acreditados los hechos. De tal manera que es un antecedente que no se puede obviar y que esta investigación como se hace en paralelo por el Ministerio Público y ya ha explicado cómo llegan a Colín. También se oía dentro del sumario administrativo, que parecía ser que es la fuente, ¿cierto?, de trabajo del fiscal para traer esta causa a juicio oral, se trabaja básicamente con dos declaraciones. Y es Débora Sepúlveda, que ya no hemos fallado qué pasó con Débora Sepúlveda, de tal manera que esa fuente de información es una información que ustedes no pueden considerar estando excluida en virtud del artículo 176, señoría, por infracción de garantía, y Jessica Severino. Incluso cuando uno lee el texto de la acusación, señoría, que usted naturalmente le leyó al detalle, como prescribe la ley, al menos en la acusación, ¿cierto?, desde el punto de vista penal, aparece Jessica Severino nombrada autorizando boletas, autorizando informes de avance, señoría, y uno pareciera ser, bueno, ¿y por qué no está en la parte petitoria con los 12 años? Y la verdad es que uno no se logra entender esta disparidad. La única razón que hay para eso es lo que decía mi colega anteriormente, señoría, y por eso hay que llamar la atención de su declaración cuando se siente en este tribunal oral, es los aspectos gananciales que ella puede haber tenido para declarar en favor de un coimputado y salir de esta investigación penal. Su señoría salió con una suspensión condicional del procedimiento, con una reparación de 300.000 pesos. Y el Ministerio Público, lo digo seriamente, con desparpajo absoluto, porque esa es la palabra, se sienta acá a decir que estas otras personas tienen que estar presas 12 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es aplicar justicia. Eso no es pretender una acción, naturalmente, que tiene que ser pareja, naturalmente, para todos los ciudadanos. No podemos pretender que el Ministerio Público puede llegar a sancionar personas en virtud de incentivos que no conocemos, como decía mi colega, su señoría, para llegar supuestamente a esclarecer la verdad. Por eso estamos, naturalmente, contentos de estar hoy día en esta sede. Por otro lado, su señoría, ¿quién más nos trae como prueba del Ministerio Público, del mismo sumario? Funcionarios del Abrilex, su señoría, que la verdad, siendo objetivo, lo que hacen es ser testigos de otros testigos que van a quedar como testigos todavía. En el caso de mis representados, que en particular declararon en su momento, declaró también durante la investigación ante el fiscal y dio una versión acerca de los hechos, estuvo presente. Y lo que uno echa de menos, señoría, es, entiendo yo que podrán ser como testigos todavía, entendiendo este juicio, quisieran alguna diligencia tendiente a establecer, por ejemplo, qué había atrás de esta investigación. Por ejemplo, señoría, interceptar el teléfono. Abrir cuentas corrientes, porque uno puede especular, ¿cierto? Acá, bueno, esto ha tenido interés, que el alcalde se quedaba con la plata, el AIDECO también, y todos concertados apoyaban en 600 contratos, como dice mi colega ya revista de cualquier atentado a la lógica. Nada de eso se investigó, nada se hizo. Esos funcionarios solamente van a venir a repetir lo que dijeron eventualmente personas que no van a poder declarar, que vamos a tener las discusiones del caso en su minuto, y eventualmente van a venir a suplir lo que dijeron los imputados, que también tenemos las discusiones del caso. No hicieron ninguna diligencia, señoría, que es lo que uno espera de una investigación de esta naturaleza. ¿Por qué? Como dijo mi colega anteriormente, porque se encuentran un poco, comillas, de rebote, supuestamente, con este fraude dentro de la investigación. Y por último, señoría, que nos van a traer como prueba también, una serie de testigos, algunos funcionarios municipales de la época y otros no, que el Ministerio Público pareciera ser, señoría, que obviando la realidad municipal, y lo digo que además que trabajo también en otras municipalidades de Chile, pareciera ser que el hecho de que uno no vaya a la municipalidad es motivo suficiente para decir que no hace la prestación del servicio. Quizás sería bueno, señoría, empaparse, entender cuántos abogados hay contratados a honorario en las municipalidades de Chile que no hemos ido nunca a la municipalidad. Y no por eso cometemos el delito de fraude al fisco.
Entonces, es tan ajeno a la realidad de decir simplemente, su señoría, ¿sabe qué? Que van a traer gente que va a decir, yo no conozco a Marcela Morales o no conozco a César Vidal. Y por eso hay que concluir, hay que concluir necesariamente que las personas no prestaron el servicio. ¿Qué cosa más alejada de la realidad, su señoría, cómo trabaja la municipalidad hoy en día? Más allá que no le guste el Ministerio Público, que no le parezca, que uno tiene que tener informes detallados. ¿Qué pasaría quizás eventualmente con las personas que están hoy día en el Senado? ¿Podría estar todo objeto de investigación? Podríamos tener investigaciones interminables que pareciera ser que no tienen el ímpetu y la fuerza que ha puesto el Ministerio Público en esta investigación. Ahora, respecto de la acusación en particular, señoría representada, es clave entender que el Ministerio Público le imputa defraude al fisco bajo el empleo de la voz consentir. Consentir requiere solamente una interpretación, dolo directo, no hay otra interpretación posible, ¿correcto, señoría? O sea, eso quiere decir directamente que ella realiza un comportamiento activo. Hay un comportamiento activo por parte de ella, por parte de la gente, señoría. No basta un actuar negligente, es importante esto, no basta un actuar negligente, sino que requiere que su voluntad esté destinada única y exclusivamente a ese fin. ¿A cuál? A defraudar al fisco. Y el Ministerio Público es el que optó por esta figura. Es llamativo esto, señoría, porque si uno incluso ve al Consejo de Defensa del Estado, pide una pena inferior al Ministerio Público. Así es para arrojar esta causa. Y la verdad es que es un ente persecutor bastante más potente muchas veces que el Ministerio Público en otras causas. Pide 10 años, el Ministerio Público pide 12. Y además cambia la calificación jurídica. Y debe hacerse cargo de esto porque podría haber sido al menos en tratar de adecuar lo hecho a alguna figura penal, quizás la figura 234. Una manifestación culposa, negligente. Si uno quiere imputarle algo al menos a mí representada, podría entender si no tiene algún móvil que podría haber sido incluso, su señoría, en ese mismo ámbito descuidada o quizás eventualmente no empleó el cuidado debido respecto a la firma de 600 dólares que tenía que hacer. Pero dolo, muy ajeno creemos, señoría, que estamos de esa situación. ¿Quién es Isabel Valenzuela, señoría? Porque naturalmente el Ministerio Público nuevamente es como el primer debate, como que cercena los debates y cuenta del 2010 para adelante. Se olvidó que la Isabel Valenzuela, señoría, ingresó a la municipalidad del año 2003. No ingresó al año 2010. Ingresó al año 2003, su señoría, en su rol de trabajadora social, magíster en políticas públicas. Durante todo ese periodo de tiempo, su señoría jamás ha sido objeto de ningún sumario administrativo ni sanción por parte de la Contraloría, solo este en particular. Estamos hablando, señoría, de una funcionaria con 16 años de servicio en la Municipalidad de Colina. Durante esos años, señoría, primero el año 2003, fue encargada del programa laboral Previene, que es actualmente Senda. El año 2005 fue encargada de todas las organizaciones comunitarias de la IDECO. El año 2005 al 2010 fue encargada de vivienda de la Municipalidad y recién el año 2010 asume como IDECO la época, señoría. Posteriormente se desempeñó durante 5 años hasta el año 2015 en su calidad de IDECO. Y posteriormente, señoría, ya del año 2015, la fecha está a cargo de la Corporación de Deportes de Colina. Ahora, en el periodo en particular que es objeto de la acusación, señoría, es importante entender esto, los 638 contratos, porque, insisto, guste o no, la administración municipal, el problema que tenía es que los 638 contratos estaban a cargo, ¿saben de quién? Del Programa Comunal de Empleo. Dependían única y exclusivamente de Isabel Valenzuela. Y además, en particular, ella tenía que visar más de 230 boletas de honorarios todos los meses, señoría, para su pago. Entonces, de ese punto de vista, señoría, creemos que naturalmente no existiendo ningún tipo de ganancia secundaria, y eso es lo que llama la atención de este caso, ¿cuál es la ganancia secundaria o el móvil que tenía Isabel Valenzuela solo teniendo esta cantidad de contratos asignados, señoría, ese Programa Comunal de Empleo para beneficiar solo a estas dos personas? No resulta, señoría, razonable, no resulta proporcional pretender aplicarle una pena de 12 años a mi representada, señoría, como ella ha venido diciendo, adelantando que, insisto, tengo problema en decirlo textual. Podría haber sido descuidada, podría haber sido quizás negligente, señoría, teniendo 638 boletas que utilizar todos los meses una sola persona. Pero de ahí, su señoría, a entender que su actuar fue doloso, que quería beneficiar solamente a estas dos personas, creemos naturalmente que eso es absolutamente inverosímil, que no tiene ninguna, tiene carece de lógica. De las investigaciones penales, señoría, yo creo que hay un tema que naturalmente ustedes tienen la experiencia de juzgar. Siempre los delitos en general tienen un móvil, tienen una razón de ser. Salvo que estemos en situaciones de flagrancia, una persona que reacciona. Esto parecía ser totalmente lejana situación, ¿cierto? Que hay algo que se planeó, dice el fiscal. Aquí hay una con que hay varios alcaldes que están coordinados, historia que no tiene nada que ver en esta causa en particular, ya lo tenemos claro, este caso es bien sencillo. Así, señoría, es importante esto porque en particular cuando hablamos de móvil, Isabel Valenzuela del año 2013 no conocía a César Vidal, solamente conoció a César Vidal en el magíster de políticas públicas en su calidad de compañero. A Marcela Morales no la conoció nunca. Nunca habló con ella.
¿Y por qué es relevante esto, señoría? Porque tampoco Isabel Valenzuela tenía militancia política a la fecha de los hechos. Es más, en ese mismo ámbito, señoría, también, trabajando o viendo esta falta de móvil, la pregunta nuevamente que uno va a hacerse, bueno, ¿por qué no se aperturaron las cuentas corrientes, por ejemplo, Isabel Valenzuela, una diligencia tan esencial, tan básica, para poder determinar, señoría, si había un móvil, ¿correcto? En la sentencia que cita el señor Pérez Calaf nuevamente de mi colega Sergio Contreras, que me voy a aludir, que se sienta aludido con lo que tengo cariño para decirlo, se olvida que ahí efectivamente el abogado que autorizó tenía traspasos de dinero naturalmente con las personas que estaban interesadas con el proveedor. Y por eso el tribunal llegó a convicción, porque hay que citarlas completas. Y el problema de acá, esa diligencia no la hizo. Y como no la hizo, esta causa naturalmente queda coja. Queda falta nuevamente de móvil o de motivación para que Isabel Valenzuela, la funcionaria de 16 años, se prestara en particular solo en estos dos casos para poder eventualmente consentir en defraudar al fisco exponiendo toda su carrera municipal. En el fondo creemos, su señoría, que nuevamente esta causa, y con esto termino, simplemente lo que tiene es voluntarismo, tiene especulación, tiene conjetura del Ministerio Público que lamentablemente hoy día tiene que hacerse cargo del famoso caso Basura. Porque ese es el titular, ustedes lo han visto, señor, igual que nosotros, leemos el diario. Del famoso caso Basura, que es de su autoría. Ellos lo crearon y que hoy día creemos que de buena manera se está cayendo a pedazos, su señoría. Y se está cayendo a pedazos y confiamos que la falta de prueba y eso es importante, y la tarea que es de tener que acreditar, su señoría, un hecho negativo. ¿Y cuál es el hecho negativo? Esto es que los servicios que reza el contrato definitivamente no se prestaron. Eso es lo que tienen que acreditar. Que los servicios que reza el contrato definitivamente no se prestaron. En ese ámbito, señoría, pretender desde ya, como adelante el fiscal regional, tratar de invertir la carga de la prueba no tiene ningún asidero y por ende creemos que en ese contexto el tribunal tendrá que dictar una sola resolución. Y esa resolución, señoría, es de absolución con espesa condena en costas. Con respecto a la demanda civil, señoría, solamente voy a esbozar que según dicta el punto tercero de la autoapertura de juicio oral, se encuentra pendiente de resolución para esta etapa, para no ser repetitivo, señoría, entendiendo que ustedes ya tienen claro el punto, la excepción de prescripción parcial de la acción por responsabilidad extracontractual, que es la que hemos ejercido en representación de Isabel Valenzuela, entendiendo, señoría, que habrían varios de estos pagos al menos que se encontrarían prescritos, teniendo especialmente presente la fecha de pago de los servicios prestados y la fecha, naturalmente, de interposición de la demanda civil, que serían los cómputos de prescripción para su debida interrupción en su oportunidad procesal. Eso, señoría. Ya. Sí. Sí, claro, por supuesto. La defensa del señor Olavarría. Gracias, señora. Tiene la atención de la sala. Para que no se me olvide decirlo. Perdón que lo molestemos de nuevo con el micrófono, pero tuvimos problemas con el audio previo. Entonces, ¿se puede acercar más, por favor? Gracias. Para que no se me olvide decirlo al final, voy a hacer referencia al tema de la demanda civil. Esta parte planteó una excepción de incompetencia del tribunal y una excepción de litispendencia que naturalmente es parte de lo que debe resolverse como parte del debate de este juicio oral. Perdón, ¿es de las que yo hice relación cuando di lectura? No sé si la mencionó expresamente su señoría, pero está presentado. No... Es prescripción parcial, según lo que dice la autoapertura, modificación de la cuantía de la demanda, sí, y pago parcial. Sí, eso en cuanto al fondo. En la forma... están planteadas las de incompetencia y litispendencia. ¿Y esas no vienen informadas en el auto de apertura? Está por escrito, en todo caso. Pero ustedes revisaron el auto de apertura, ¿no? Sí, sí, efectivamente el auto de apertura no lo dice. Eso. ¿No lo contiene? Sí. ¿Lo retrasa? ¿Habrá que oficiar? No existe, pues sí, obvio. A ver, esto está dentro de... A ver, dice, como actuaciones efectuadas, solo para que no nos extendamos a alegaciones que no corresponden, en la individualización del acta de audiencia y preparación de juicio oral, como enunciados en actuaciones efectuadas, dice, defensa presenta excepciones dilatorias, incompetencia y litispendencia. Traslado al Ministerio Público, parte querellante, tribunal resuelve, rechazando las mismas.
Tiene razón, señoría, disculpe. Y por lo tanto está resuelto también luego lo de las querellas, quedando en definitiva lo que dio lectura a este tribunal al inicio. Con lapsus mental, señoría. Ok. Lo pido disculpas. Bueno, puede comenzar. Gracias, señoría. Aquí se han dicho algunas cosas respecto de la persona de don Mario Lavarría que me parece necesario abordar al comienzo, básicamente porque no tienen mucho que ver con el caso, pero son una forma de intentar ensuciarlo, naturalmente. Se ha dicho acá que, lo dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, al alcalde no le importa la comuna, está dispuesto a armar este sistema, esta maquinaria, abusa y vende la posición institucional que tiene. Él lo dijo en plural refiriéndose también a doña Isabel Valenzuela, pero esa es la parte que toca a don Mario Lavarría. Don Mario Lavarría, como lo dijo también el Ministerio Público, es alcalde de esta comuna hace 19 años. Esta es la... Y nunca en los 19 años como alcalde ha sido perseguido, ni mucho menos condenado, por un hecho como el que lo trae aquí al juicio. Y por lo tanto, la aseveración de que a él no le importe la comuna es completamente falsa. La pretensión de que él esté dispuesto a abusar de su cargo para beneficio personal es igualmente falsa. Se trata, como se ha dicho tantas veces en esta audiencia, de contratos respecto de dos personas, de 600 y tantas en el año 2014, si no me equivoco, y más de 300 o 400 en los años anteriores. O sea, estamos hablando de la imputación de la comisión de estos supuestos delitos respecto de dos personas por un par de años, no obstante que el alcalde lo es desde hace más de 19. El segundo punto que quiero mencionar es que el Ministerio Público sostuvo algo que no es verdad. Sostuvo que esta comuna es más pobre, según la ficha CACEN, que el promedio de la región metropolitana. Eso es falso. Para decir cosas así hay que tener cuidado y hay que leer. En tercer lugar, se ha hecho una insinuación, no sé si llamarla de mal gusto, pero que en todo caso tengo que abordar. Tanto el Ministerio Público lo dijo con algo más de cuidado, el Consejo de Defensa del Estado sin ninguno. Sugirieron que dada la cercanía personal y profesional del alcalde con doña Isabel Valenzuela, ahí estaría la explicación del conocimiento del alcalde. De hecho, el Consejo de Defensa dijo, bueno, mire, si fijaron el mismo domicilio cuando se discutieron las cautelares, como si eso fuera un hecho reprochable. Tengo que decir dos cosas. Primero, es cierto, el alcalde y doña Isabel Valenzuela tuvieron una relación sentimental, pero como hay que tener cuidado e informarse, esa relación sentimental empezó en agosto del año 2014. Y los hechos que se traen a juicio aquí terminan prácticamente en ese periodo, no empiezan ahí. Entonces, sugerir que la relación personal entre el alcalde y doña Isabel Valenzuela explica el conocimiento de uno y otro o la conducta de uno y otro es nuevamente prácticamente injurioso. ¿Por qué está don Mario Lavarría acá, su señoría? La explicación la dio el fiscal regional metropolitano Occidente. Quiso armar un mega caso basura. Un mega caso basura que tiene además particularidades muy extrañas, porque resulta que el sobornante principal de la municipalidad de Maipú, que es por donde partió esta investigación de los casos de corrupción que representan un problema del 2% del PIB de Chile, salió con suspensión condicional del procedimiento. Entonces, el mega caso basura, que está caracterizado por el modus operandi de alcaldes que se cruzan para allá y para acá, es lo que explica que estemos acá. Porque el Ministerio Público, abusando de la facultad que confiere el artículo 185 del Código Procesal Penal en el sentido de agrupar y desagrupar investigaciones, juntó peras y manzanas y no tenían nada que ver una con la otra. Esa es la razón por la cual Mario Lavarría está en esta causa. Porque como había estos supuestos nexos de este supuesto modus operandi, que no está en la acusación, su señoría, el fiscal regional nos alegó un caso que no está en la acusación, y voy a dar un par de ejemplos más enseguida respecto de eso que es importante, que tienen que ver con los hechos imputados y tienen que ver con las imputaciones que se le hacen a don Mario Lavarría. Pero la razón por la cual se llegó a Mario Lavarría es porque, en el fondo, el Ministerio Público lanzó la red, hizo una pesca de arrastre,
encontró ciertos nombres y encontró que era súper atractivo tener en un mismo caso al alcalde de Maipú, al de Cerro Navia, al de Colina, al de Ñuñoa, etc. Pero resulta que el Tribunal de Garantía primero y la Corte el Tribunal de Garantía que estaba conociendo de la causa, el noveno, después de innumerables intentos fallidos de llevar a cabo una audiencia de preparación de un juicio oral que iba a ser imposible, invitó espontáneamente a las partes a discutir sobre la competencia respecto de los hechos que eran satelitales a la causa original y decretó su propia incompetencia. Luego se trabó una contienda que fue resuelta por la Corte de Apelaciones, que dijo lo mismo. El tribunal, el noveno Tribunal de Garantía de Santiago, es incompetente para conocer la acusación en contra de don Mario Lavarría y el resto de las personas que están acá. ¿Y esto por qué es importante? Porque el Ministerio Público, el fiscal regional, dijo es que creíamos que podíamos llevar a tribunal una causa, pero si iba, esa creencia era contraria a la ley. Si la competencia la define la ley, no la define el Ministerio Público, no es lo que crea, no es lo que le conviene, no es lo que le gusta. Acá hay una cosa que se llama la garantía del juez natural. Este es el tribunal natural y el caso que estamos presenciando hoy día es el caso que tiene que ver con estos contratos vinculados a doña Marcela Morales y a don César Vidal, y ya vamos a dedicarnos a eso durante el juicio. Pero no nos equivoquemos y no nos traigan a este juicio hechos que no corresponden. Segundo ejemplo, su señoría. El fiscal sostuvo que aquí habría contratos aparentes. Eso tampoco está en la ley. Entre otras cosas, porque si los contratos fueran aparentes, serían falsos y habría acusado por falsificación de instrumento público, y no lo hizo. Entonces, que él sostenga ahora algo que no está en la acusación es simplemente violar el principio de congruencia. O intentar que el tribunal pise el palito y vulnere el principio de congruencia. Lo mismo pasa cuando él sostiene que hay boletas ideológicamente falsas, porque no veo al Servicio de Impuestos Internos en esta sala, que sería el único que podría levantar la acción penal vinculada a hechos tributarios. Hasta donde yo sé, y yo no soy su abogado, pero esto es importante para la causa, ni doña Marcela Morales ni don César Vidal fueron alguna vez objetados por el Servicio de Impuestos Internos por las boletas que emitieron. El único cuestionamiento es el cuestionamiento que tiene que ver con lo que pasó con Contraloría. Entonces, así llegamos a esta causa, con las ganas del Ministerio Público de armar un caso grande que no era. De hecho, su señoría, respecto de Mario Lavarría, la formalización de la investigación ya era arbitraria. Lo que pasa es que discutir eso en garantía era imposible, porque como dijo mi colega Matías Balmaceda, cada vez que uno abría la boca en una audiencia en garantía, salían los lavados de activos que nunca llegaron a ninguna parte y salían las asociaciones ilícitas y por lo tanto el tribunal obviamente no iba a disponer que aquello que se estaba intentando imputar a don Mario Lavarría era falso. Era completamente falso e infundado. Pero hay una cuestión central que es necesario resaltar. El fiscal regional dijo que el organismo público por antonomasia, esas son sus palabras porque lo tomé textual, llamado a controlar la regularidad de los actos públicos, es la Contraloría General de la República. Y nombró tres intervenciones de Contraloría con relación a los contratos en materia de este juicio oral. Su señoría, don Mario Lavarría nunca fue citado, nunca fue parte de ningún procedimiento administrativo. Dado que nunca fue citado, nunca le formularon cargos, mucho menos fue sancionado. Entonces, ¿qué sentido tiene construir el caso sobre la base de lo que hizo Contraloría si don Mario Lavarría nunca fue parte de ese control realizado por Contraloría? Si fuera tan grave lo que hizo don Mario Lavarría, el órgano de control por antonomasia, que es la Contraloría General de la República, algo hubiera dicho. No habría dejado pasar este abuso de sus facultades de administración de la municipalidad que nos plantean en esta audiencia. Sin embargo, administrativamente eso nunca pasó. Lo cual es relevante porque, a continuación, ambos acusadores pretenden argumentar que esta defensa no va a poder probar que el alcalde no sabía. ¿Me equivoqué de tribunal o de estándar penal? Si el que tiene que probar más allá de duda razonable aquello de lo cual acusa es el Ministerio Público y el acusador particular, yo no tengo que demostrar nada. Además que la falta de consentimiento que me imputan, que sería mi argumento, es imposible de probar, porque es un hecho negativo.
Entonces, no tengo cómo probar el falso consentimiento. Aquí, el único hecho que se le atribuye a don Mario Lavarría en la acusación es haber firmado 6 contratos. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado también pretende vulnerar el principio de congruencia cuando él dice el alcalde firmó los decretos de pago. Eso no está en la acusación. Porque, de hecho, en la acusación respecto a los hechos 5 y 9, es claro que se dice el alcalde firmó los contratos en su calidad de representante legal. En la etapa de pago intervinieron otras personas. Ahí no está nombrado el alcalde. Insisto, nos quieren traer a este juicio un caso que no está en la acusación y que no tiene que ver con los hechos de esta causa. O sea, aquí no hay una falsificación ideológica que esté imputada, no hay un delito tributario que esté imputado, no se le ha imputado nunca al alcalde nada que tenga que ver con los decretos de pago y de pronto en la audiencia de alegatos de apertura todo eso entra al juicio, junto con los señores Vítor y Plaza y cuanto imputado hubo en la causa del caso Basura. Entonces, señoría, eso es respecto de los hechos. Hubiera sido mucho más razonable que el Ministerio Público hubiera ejercido en serio la facultad que le da el artículo 248 del Código Procesal Penal y que evaluara en serio la situación procesal de los imputados para los efectos de decidir si acusaba o no. Ya que decidió como lo hizo sin tener ninguna justificación, lo menos que voy a pedir es una condena en costas junto con la absolución y una condena en costas efectiva, su señoría. Quiero referirme brevemente al aspecto vinculado a la cuestión jurídica. Sea que la calificación solicitada sea el fraude al fisco o que sea la malversación de caudales públicos, en ambos casos, respecto de Mario Lavarría, los acusadores tienen que probar el haber consentido en defraudar o el haber consentido en sustraer. Si ustedes revisan, más allá de que ya se le dio lectura a la acusación, si ustedes revisan cuidadosamente la acusación, señorías, van a encontrar que no hay ninguna descripción fáctica en la acusación que constituya el acto de consentir de parte del alcalde. Y la mejor explicación del por qué es así es porque el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, no obstante sugerir que tienen prueba directa y no indirecta, luego dicen, no, pero en realidad que el alcalde de Lavarría no lo supiera sería contrario a la lógica. O sea, quieren que el límite de la libertad de valoración de la prueba sea el estándar con el cual se condene al señor Lavarría. Sería ilógico que él no supiera. No, ellos tienen que probar que consintió en sustraer o en defraudar. Yo no tengo que probar falta de consentimiento, entre otras cosas, porque es un hecho negativo. Entonces, la calificación jurídica, más allá de la relevancia que tenga desde el punto de vista de la discusión jurídica, para los efectos prácticos, es completamente irrelevante desde el punto de vista del señor Lavarría. Le tienen que probar consentimiento. El haber consentido en que se defraudara o el haber consentido en que se sustrajera. Lo cual, el tribunal lo va a poder ponderar adecuadamente. Vamos a demostrar, su señoría, entre otras cosas, cuál era el procedimiento de pago, el procedimiento de suscripción de los contratos de los que estamos hablando. Acá es bien importante que no nos olvidemos del estándar penal. Yo sé que el tribunal lo tiene absolutamente presente, pero resulta que el fiscal regional nos dice, oiga, pero aquí había 600 y tantos contratos que en realidad eran irregulares desde el punto de vista administrativo, porque iban más allá de lo que se hacía a nivel de, según el decreto de Hacienda que los regula. Eso no lo estamos discutiendo acá, digamos. Si acaso los contratos eran necesarios o no eran necesarios, será algo que tendrá que haber visto Contraloría. Aquí lo que estamos discutiendo es si los contratos de los que se trata con doña Marcela Morales y con don César Vidal, en realidad son contratos respecto a los cuales nunca se realizaron los trabajos que se contrataron. Y quiero agregar que se contrataron legítimamente porque aquí nunca se ha cuestionado la legalidad de los contratos. Entonces, si esos contratos en realidad fueron... se pagaron, no obstante que no se habían realizado los servicios. Y en lo que toca a Mario Lavarría, lo que tengo que decir es, como dije antes, a él se le imputa haber firmado los contratos. Eso es verdad. No llegamos a ninguna convención probatoria, como le dijo usted, señora presidenta, cuando leyó el auto de apertura. Pero no importa, la concedo, él firmó los contratos. Si es el único hecho que es relevante, es así. Él los firmó porque los tenía que firmar. Él firmaba en un día... todos los años, porque así se procede en las municipalidades, o 300, o 400, o 600 contratos, dependiendo de la cantidad que se estuvieran firmando cada año. Obviamente el número varía según el año. ¿Por qué es así?
porque esto se firma a fin de año, en un solo día, luego de analizar a quiénes se va a contratar y qué servicios se van a requerir, para que las personas que van a prestar servicios sepan que están contratadas el año siguiente y para que las personas de la municipalidad que requieren esos servicios sepan que van a contar con esos, ¿cómo se llama? Con esos asesores y con esos servicios. Y el alcalde lo que hace en un día es firmar 300, 400, 600 contratos. Eso lo vamos a demostrar. Lo que tiene que demostrar el Ministerio Público es que, pese a eso, el alcalde consintió en defraudar y consintió en sustraer. Eso no es tarea nuestra. No es tarea nuestra probar el hecho negativo. No es tarea nuestra hacernos cargo de los argumentos de lógica que quiere utilizar el Ministerio Público o el argumento del expertise que usa el Consejo de Defensa del Estado. Porque aquí se trata de que una persona que firmaba 200, 300 o 600 contratos en un solo día a fines de año, supuestamente sabía que, supuestamente, en dos de esos contratos no se iban a prestar los servicios que se estaban contratando. Pese a lo cual, insisto, el Ministerio Público nunca acusó por falsificación ideológica de los contratos, lo cual obviamente es una contradicción en los términos. Por todo esto, su señoría, es que solicito desde ya la absolución de don Mario Olavarría Rodríguez en este juicio y, tal como anticipé anteriormente, por supuesto también el rechazo de la demanda civil respecto suyo y, naturalmente, que la condena en costas de los acusadores en costas efectivas. Eso es todo, señoría. Gracias. Me equivoqué, puede decir que 100.000. No, lo dije el año. Entonces la etapa de alegatos de apertura, atendida las coordinaciones que realizamos administrativamente, damos por cerrada la sesión del día de hoy. Mañana continuamos a las 9:00, quedan obviamente los intervinientes y los acusados notificados personalmente bajo los apercibimientos legales. Señora, ¿algo? ¿Sí? Una petición súper concreta. Sí, claro. Mi salida interpretativa de la sala dice relación con que desde Alemania informa la empresa VAS que ellos se satisfacen para autorizar al testigo a comparecer con una certificación de que se inicia el juicio y que el señor Sebastián Caro está citado a este juicio. Y respecto del rechazo, me es suficiente el video para hacer una certificación en dichos términos para tramitarla a través de la UCIEC, hacerla llegar a la empresa VAS y poder tener al testigo antes de que termine el juicio. Lo ideal, si no alcanzo, bueno, no depende de mí aquello.
Pero si ellos están en condiciones de poder aceptarlo con una certificación, que se inicie el juicio y que les testigo en este juicio. Perdón, usted está solicitando entonces directamente una certificación, sí, del tribunal que dé cuenta de la fecha de inicio del juicio, el día que quieren hacerlo comparecer. No. Y que él está citado a este juicio. Perfecto. Para que pueda coordinar la fecha en que pueda llegar lo antes posible a Chile. Ya, ¿algún otro antecedente que tenga que contener esa información para hacer las gestiones? La gestión la voy a hacer a través de la UCIEC y va dirigida a la empresa BAS, de Alta ASF. Ya, si nos puede aportar después las especificaciones de la empresa para que no omitamos ningún dato relevante y ordenamos desde ya que se certifique lo pertinente para efectos de que ustedes hagan las gestiones respectivas a fin de asegurar la comparecencia personal del testigo y tomo en consideración las prevenciones que me acaba de mencionar para efectos justificar su ausencia. ¿Algo más? Ok, copia el audio, señoría. ¿Puede ser en pendrive? Entiendo que no, no sé. ¿En el mesón con pendrive? Sí, puede ser en pendrive. ¿Sí? Ya, si le dicen que sí, pero yo había tomado conocimiento de que en ningún medio electrónico directo, sino que a través de una copia por el tema de los virus. Pero lo coordinan en la administración. Desde ya, desde el punto de vista jurisdiccional, lo autorizamos. Señoría, por una cuestión de organización, tratándose de un juicio con bastantes testigos y documentos, ¿habrá alguna posibilidad de que los acusadores nos anticipen la idea que tengan para los días siguientes o subsiguientes? Obviamente nosotros como defensa, llegado el turno nuestro de rendir pruebas, vamos a hacer lo mismo, digamos. Vamos a anticipar qué testigos van a venir o qué peritos van a venir para que logremos ordenarnos en la preparación de este juicio que va a durar un mes, digamos. Incluso esto es para beneficio del tribunal desde el punto de vista de la información que uno pueda obtener de los testigos. Señor fiscal. No, señor. Muchas gracias. No tengo mucho que agregar. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Hasta luego, siendo las 14:02.